Tras casi 10 horas de sesión, el Senado de la República aprobó sin cambios la miscelánea fiscal 2022. En 8 claves te explicamos qué aprobaron los legisladores y cómo impactarán tu bolsillo las nuevas medidas. Con 67 votos a favor del bloque de Morena, 47 en contra de la oposición y una abstención, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la miscelánea fiscal 2022. El proyecto establece un límite a deducciones de impuestos por donativos. Esta disposición fue una de las más polémicas, pues podría afectar el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil. Verás, actualmente las personas físicas pueden deducir gastos hasta por 163 mil pesos, además de una cantidad adicional por donaciones. El problema es que para 2022 se establecerá un tope de ingresos, por lo que las deducciones que podrán realizar los contribuyentes se limitarán. Es decir, los donativos ya no estarán en una bolsa aparte, sino que se incluirán en el total. Así, los mexicanos tendrán menos margen para deducir impuestos, lo que podría limitar los recursos que llegan a las organizaciones no gubernamentales. Otro polémico punto hace referencia a los contadores. El gobierno federal quiere que los auditores delaten a sus clientes cuando sospechen de un probable delito fiscal. Si el contador no lo informa, la autoridad tributaria considerará que trató de encubrir a su cliente y las sanciones van desde la suspensión de su registro por 3 años hasta prisión por 6 años. El tercer cambio plantea la inscripción obligatoria de los mexicanos en el Registro Federal de Contribuyentes a partir de los 18 años, perciban ingresos o no. El objetivo es incorporar lo más pronto posible a los jóvenes a la vida laboral, impulsar la cultura tributaria, simplificar diversos trámites y sobre todo combatir la informalidad y el robo de identidad. El tema ha generado un sinfín de dudas. Si deseas conocer más sobre el RFC obligatorio, te compartimos un video explicándote los pros y contras de la medida. Por otro lado, la miscelánea fiscal plantea un nuevo régimen simplificado de confianza. Este tiene el objetivo de simplificar las obligaciones fiscales de las personas físicas con actividades empresariales con ingresos de hasta 3 millones de pesos. Asimismo, las personas físicas que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos no excedan los 900 mil pesos, no pagarán ISR. Otra disposición favorable para la población es la eliminación del IVA a los tampones, toallas, copas y otros productos de gestión menstrual. Esta decisión significa un gran avance para millones de niñas, adolescentes y mujeres mexicanas que tienen dificultades para adquirir productos que son indispensables para su salud y cuidado. Igualmente, el dictamen aplica una tasa de 0% de IVA a los productos no procesados para animales, lo que será benéfico para la economía de los dueños de mascotas. El objetivo es apoyar a los mexicanos que cuentan con perros, gatos y otros animales de compañía y reducir los índices de maltrato y abandono animal en el país. En otro tema, la miscelánea señala un aumento de entre 8 y 23% en el precio de los pasaportes y finalmente la nueva disposición destaca que los bancos estarán obligados a reportar al SAT los depósitos en efectivo que reciban los derechohabientes superiores a los 15 mil pesos. En realidad, la ley del impuesto sobre la renta ya exigía a las instituciones financieras compartir esta información, pero ahora se pretende que los bancos reporten estos datos mensualmente al SAT. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.